Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que nos convoca todos los días porque estamos convencidos de que cada vez vamos a conformar un grupo más grande de colombianos que participe y que se quite de la cabeza la idea de que la política y los políticos son lo peor que le pudo haber pasado al país. Ojo, son absolutamente necesarios la política y los políticos. Hay, yo diría que una amenaza a propósito de esto que estamos hablando de la participación. En las próximas elecciones participarían entre 15 y 16 millones de colombianos de un censo electoral de más de 30 millones. O sea que va a seguir siendo del 50% aproximadamente el número de personas que deciden no ir a las urnas. Eso no está bien, porque entonces vamos a permitirles a unos pocos que elijan por la mayoría. Un saludo muy especial a Juan Diego Gómez Jiménez, el senador de la República por el Partido Conservador y es aspirante a repetir curul en las elecciones del 11 de marzo del año entrante. ¿Qué tal, Juan Diego? Bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un saludo muy especial a los televidentes y obviamente el agradecimiento por esta invitación. Qué bueno poder compartir aquí con ese público tan calificado que caracteriza a Sinergia Informativa. Y que yo sé que está convenciendo con personas como usted que hay que participar. No hay que permitir a unos pocos que decidan por la mayoría. Claro, digamos que la mayor labor que pueden hacer los medios de comunicación, como usted lo hace de manera pedagógica y permanente, es construir ciudadanía, hacer que los ciudadanos se empoderen y tomen las decisiones como tienen que ser en lo local, en lo departamental y en lo nacional. Esperemos que así sea. Vamos con la información. Hace exactamente 4 años, el 28 de agosto, fui privado de la libertad por declaraciones de falsos testigos que intentaron engañar la Corte Suprema de Justicia y a todo el país. Esos falsos testigos me alejaron de mi familia, de mis actividades profesionales. Me sacaron de la vida pública durante cerca de 40 meses. Los derrotamos en las audiencias públicas, desvirtuamos sus declaraciones y hoy estoy a la espera del fallo de la alta corporación. Mi drama aún continúa porque no se ha dado ese fallo. Y ese fallo lo espero porque no solamente derrotamos los falsos testigos, sino que la defensa y la Procuraduría pidieron mi absolución. La Procuraduría dijo que no existía prueba alguna en mi contra. Por ello, ahora espero un pronto fallo. Un pronto fallo que será supremamente importante para el resarcimiento de mi buen nombre y para la tranquilidad de toda mi familia. Hoy hace 4 años, 28 de agosto del año 2013, hace 4 años que fue detenido preventivamente el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero. 3 años, 3 meses después, repito, y hago énfasis en detención preventiva que debe ser por 1 año, a lo sumo por 2 años, si lo solicita con argumento la Fiscalía, 3 años, 3 meses después se le concede la libertad condicional. Pero aún no hay una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia acerca de si es responsable o no. Él está convencido de que es inocente. 4 años hace que, repito, se le dicta medida de aseguramiento y detención preventiva. ¿Qué piensa usted, Juan Diego Gómez, de esa situación de Luis Alfredo Ramos Botero? Creo que es uno de los puntos que se tiene que reformar frente a la justicia, y es que no existe ninguna posibilidad que una autoridad competente se demore 10, 11 y hasta 15 años para decidir si usted es inocente o si usted es un delincuente. Ese es un asunto que de entrada ya hace crisis en la justicia, y recientemente tenemos un caso patético, un caso doloroso, no solo el de Luis Alfredo Ramos hoy, quien vio truncadas sus aspiraciones presidenciales, sino que recientemente, hace una semana, falleció en la ciudad de Medellín el doctor Óscar Arboleda Palacio, esperando también la decisión final de la Corte Suprema de Justicia frente a su caso, un caso en el que se logró desestimar probatoriamente unos testimonios, se logró comprobar que había falsos testigos y lamentablemente este hombre tuvo que morir pidiendo justicia. El sábado pasado, 26 de agosto, se produjo un acto ilícito en la carretera que conduce de Caicedo a Santa Fe de Antioquia. 5 delincuentes armados retuvieron durante varios minutos, 40 minutos. Tengan
Mente la cifra. Durante 40 minutos al aspirante al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, Óscar Andrés Pérez, al aspirante a la Cámara de Representantes por este mismo partido, Esteban Quintero, y otras 21 personas más. Andrés Guerra, quien es el presidente del Partido Centro Democrático, ex candidato a la gobernación de Antioquia, fue alertado a tiempo y se devolvió. Duró 37 minutos desde el lugar donde se estaba produciendo el acto ilícito hasta el casco urbano de Caicedo. No encontró policías, no obstante las llamadas de SOS. Dice él que es que el comandante de la policía de Caicedo, protegiendo a sus hombres, no les permite salir del casco urbano porque esa vía es muy peligrosa. ¿Qué piensa usted de eso, Juan Diego Gómez Jiménez? Bueno, definitivamente un hecho lamentable, que una vez logramos superar las dificultades con los grupos de autodefensa que hubo allá, que hace años se resolvieron, y la presencia de las FARC y de grupos guerrilleros, que también hoy son parte de la historia de Colombia, quedemos en manos de delincuencia común. Yo creo que ahí hay que hacer un llamado coherente y enérgico al comandante de la Policía de Antioquia para que ponga en orden a sus comandantes de los municipios. ¿Cómo es posible que no deja que la policía salga por peligrosidad? Creo que ahí lo que hay que revisar de fondo es cuál es la vocación y cuál es la responsabilidad de este comandante y de las autoridades de policía del municipio de Caicedo, quien obviamente, de manera real, puede que no hayan reaccionado en el momento para proteger la integridad de las personas que estaban retenidas, pero debieron haber hecho algún tipo de operativo porque es una vía que tiene principio en las partidas hacia Santa Fe de Antioquia y final en el municipio de Caicedo, de manera que casi que uno diría que hay que tomar cartas en el asunto y entregar la responsabilidad a quien corresponda. Este domingo 27 de agosto empezó el Congreso Constitutivo de las FARC, un congreso que va a ir hasta el 1 de septiembre, un evento que da el paso ya, objetivo y claro, para que este grupo armado al margen de la ley deje las armas y pase a ser partido político. Ha dicho Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, que van a continuar con su ideología. Obvio, que van a seguir adelante, pero sin las armas, con su pensamiento que tenían como grupo armado al margen de la ley, pero que van a necesitar de las masas, del apoyo de las masas. Juan Diego Gómez, ¿qué piensa usted de este momento histórico de las FARC pasando a grupo político? Primero, que prefiero las FARC y cualquier grupo terrorista sin las armas y en el campo de la política. Segundo, que para el país es muy conveniente que Rodrigo Londoño plantee su ideología y su discurso y su manera de ver el país y de ver el futuro de Colombia con la misma óptica. Yo creo que hoy por hoy el país necesita que esas fuerzas políticas se alternen, que esas fuerzas políticas entren en el debate, entren en las campañas y por supuesto lo hagan con argumentos y lo hagan con ideas. En mi caso creo que Colombia hoy no es un país que necesite la visión que tiene las FARC, sin embargo tendrá sus adeptos, pero hoy Colombia necesita partidos y movimientos políticos cercanos a los ciudadanos, que protejan la vida como el más caro de los valores de la sociedad y lo más importante, que tengan capacidad de innovación y de modernizar los temas que preocupan a la ciudadanía. Terminamos diciendo que el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó su preocupación por la falta de sanciones por parte del gobierno nacional a propósito de los incumplimientos, dice el hoy senador de Centro Democrático, de las FARC, y llama la atención sobre la supuesta entrega de elementos inútiles por parte de las FARC para reparar a las víctimas. Un último comentario muy corto sobre eso, Juan Diego Gómez. No, a mí no me preocupa que existan en el informe las famosas trapeadoras y los equipos de intendencia y equipos de manejo que tenía las FARC. Entiendo que no es burlándose de nadie, porque nadie es tan tonto para asumir que esos son elementos para indemnizar, pero lo que sí podría entender uno es que hace parte del inventario de bienes de las FARC, que tengan o no una vocación económica, un valor económico y que puedan servir para indemnizar, pues hará parte de la comisión encargada de depurar esta lista y definir exactamente a cuánto asciende y dónde estarán ubicados esos bienes. Bueno, estaremos muy atentos a ello. A uno le suena a burla. La oposición pues aprovecha esa supuesta burla pues precisamente para hablar, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de incumplimientos. Pero a la hora de la verdad, si somos objetivos, entreguen todos sus bienes, todos los bienes, de mucho o de poco valor, inmuebles e inmuebles. Sí, claro. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con Juan Diego Gómez Jiménez, senador de la República por el Partido Conservador, aspirante
al Senado de la República nuevamente por el Movimiento Conservadores de Vida. Ya regresamos. Trabajamos para vos. Granjas comunitarias modelo en el país de atención rural para exhabitantes de calle. 203 personas beneficiadas. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Renault Captur ha sido diseñada con múltiples herramientas inteligentes para que vivas una verdadera experiencia de placer al conducir, haciendo más fácil y práctica tu vida a bordo. Logra capturar todas las miradas. Agenda tu prueba de ruta a través de Demo Center. Juan Diego Gómez Jiménez es senador de la República y hace parte de la Comisión Quinta del Senado de la República, que tiene que ver con asuntos relacionados con el medio ambiente, con el sector agropecuario y también con el minero energético. A propósito, le pregunto, ¿va a haber una reunión este martes 29 de agosto en la Comisión Quinta del Senado, a la cual usted pertenece, para tratar el tema de Segovia y Remedios, que ya está casi por los 40 días de paro y no hay solución? ¿De qué se va a tratar esa reunión? Bueno, esencialmente lo que buscamos en esa reunión es encontrar, mediante la mediación de la Comisión Quinta del Senado, que había estado reacia a intervenir porque el manejo ha sido muy directo de la Gobernación de Antioquia, del Viceministerio de Minas y de la Secretaría de Minas, pero hoy creemos que la situación se está saliendo de control. Ya hay 3 muertos, hay un sinnúmero de heridos, tanto de la población civil como del grupo de la policía, del SMAT. Hay desescolarización. Antidisturbios, hay desescolarización, amenazas y atentados terroristas contra el comercio, amenazas y atentados contra el transporte y amenazas y atentados contra los miembros de las empresas que trabajan legalmente allí. Aquí lo que buscamos esencialmente es respaldar la iniciativa del gobernador en la que se pretende hacer un censo minero para definir quiénes son mineros artesanales, quiénes son mineros ancestrales y quiénes están por fuera de este campo, uh-huh, para trabajar de una manera articulada y adecuada, protegiendo a quienes merezcan la protección, sí, y aplicando también la ley y la justicia a quienes lo merezcan. Mineros artesanales y mineros, ¿cómo se les llaman? Tradicionales o ancestrales, no son mineros ilegales. Tienen algún un tipo de informalidad, pero no son ilegales, eso hay que aclararlo. Es correcto. Incluso uno de los puntos que ha pedido la mesa minera es el retiro del proyecto de ley 069 de Senado, del cual hemos hecho parte como autores varios congresistas que pertenecemos a un grupo ambiental en el Congreso, un partido, el Centro Democrático, quien también hizo una propuesta y una iniciativa del gobierno. Termina acumulándose y ellos hoy le están tratando de imponer la responsabilidad de este paro a ese proyecto de ley. El proyecto, sí, de ley no dice en ningún momento que se quieran volver ilegales o que se quieran criminalizar ni los pequeños, ni los medianos, ni mucho menos los mineros ancestrales. ¿Y qué es lo que dice el proyecto de ley? El proyecto de ley esencialmente lo que castiga es algunas conductas penales alrededor de la minería. ¿Ilegal? Ilegal, de la minería, con economías ilegales alrededor de la minería. Sí. Lavado de activos, extorsión, fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley, en fin, una serie de receptación y comercio ilegal del mineral, elementos que están por fuera de la minería tradicional y de la minería ancestral, que es un poco lo que nosotros queremos que hoy entiendan los ciudadanos. Queremos identificar a estos mineros para poderles brindar la protección que corresponde desde el Congreso y, por supuesto, desde la institucionalidad. Pero, ¿y por qué quieren entonces que retiren el proyecto de ley si lo que se busca precisamente es clarificar? Vea, los que están aquí son legales, no obstante sean ancestrales, no obstante sean tradicionales, pues, que llamábamos, ¿cierto? O informales, simplemente se van a formalizar. Precisamente eso delimita el camino y ayuda a que solucione el problema. Claro que sí. E incluso ya en un proyecto de ley que lideré, que tuve la oportunidad de ser ponente en la Cámara de Representantes, también en la Comisión Quinta, diseñamos un mecanismo que se denomina contrato de operación minera, que, uh-huh, permite que las compañías grandes o las compañías titulares de los derechos mineros en estas regiones puedan asociar un grupo de mineros, sí, y a través de eso legalizarlos, darles toda la legalidad y todo el amparo legal que corresponde, como ocurrió en el municipio de Buriticá, donde tuvimos una realidad muy grave, y como ha sucedido también acá, donde hay más de 2.300 familias formalizadas mediante, ajá, estos mecanismos, de manera que, pues, esta versión de los hechos en Buriticá,
ya hay unas, sí, hay unos corrales de operación. Y en Segovia y Remedios también. En Segovia y Remedios hay más de 2.300 familias, de manera que lo que hay que decir con claridad y con apertura es que la mesa minera y todas las autoridades que van a asistir mañana, entre ellos de representantes de otros mineros que no hacen parte de la mesa minera, tendrán que poner las cartas sobre la mesa y sincerarse cuál es el alcance y cuál es la pretensión de la protesta, que de una vez hay que decirlo, habíamos estado reacios a intervenir porque la protesta está lejos de ser una protesta pacífica, porque aquí se ha metido violencia, actos terroristas y se ha afectado a la población civil. Sí, y señor, de esa manera yo sí considero que se requiere primero poner orden, poner un control de legalidad y ahí sí proceder a hacer el diálogo que corresponde. Casi que con un sí o un no, senador Juan Diego Gómez Jiménez, en Buriticá era mucho más complicada la situación porque allí llegaron muchísimos personajes de todas partes de Colombia, muchos de ellos no se sabía realmente su procedencia, sí, y sus intenciones. En cambio, en Segovia, en Remedios, se conocen, aunque hay que hacer el censo, pero se conocen más que en Buriticá el tipo de personas que hace parte de este tipo de explotación minera. Clarísimamente. Así es, en Buriticá el tema era mucho más complejo, era un tema nuevo, un tema con información privilegiada que se obtuvo de manera ilegal por parte de algunos funcionarios de la compañía que se entregó a terceros que lo explotaban de manera ilícita. En el caso de Segovia y Remedios, nadie se puede inventar la ancestralidad. Uh-huh. La ancestralidad tiene unos requisitos, el Ministerio de Minas y las autoridades mineras tienen unos requisitos para que esa ancestralidad se demuestre y yo creo que es un tema mucho más simple de lo que se ha querido poner en manos de la opinión pública. Mejor dicho, es más simple, pero paradójicamente se ha vuelto una tormenta, pues diría uno, en un vaso de agua. Hay que estar allá de todas maneras, ¿cierto?, y conocer la verdadera situación, pero desde ese punto de vista que acabamos de comentar con Juan Diego Gómez Jiménez, senador de la República, aparentemente podría solucionarse con mayor facilidad, pero llevamos para 40 días. Ojalá haya voluntades para que puedan seguir este par de municipios adelante y sobre todo toda su comunidad. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más sinergia informativa, pero antes esta frase, para que cuando regresemos Juan Diego Gómez Jiménez nos cuente qué piensa de ella. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. ¿Qué piensa usted, Juan Diego Gómez Jiménez, de esta frase de Abraham Lincoln? Como todo en la política, se trata de un acto de fe y se trata de confianza en sus gobernantes y confianza ciudadana. Sencillo. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí desde hace mucho rato? Que haya confianza, pero la confianza pues la tienen que generar ustedes, los de la clase política, ¿no? Generando cada vez acciones que vayan convenciendo a la gente, que no hay interés particular, interés económico personal o grupal o empresarial de quienes, por ejemplo, acceden al Congreso de la República, que son tan importantes. Aquí lo aprovecho. ¿Por qué es tan importante un representante de la Cámara, un senador de la República, un congresista? Bueno, lo más importante es que cuando un servidor público adquiere una representación popular, está llevando la voluntad de un grupo significativo de ciudadanos que lo elige, que no es propiamente avalado por un partido o por un movimiento ciudadano, sino que cuando ya se materializa el acto de la votación, se unge a esta persona con una curul, como es el caso nuestro en el Senado de la República, o en la Cámara, o en la Asamblea, o en un Consejo, se tiene una responsabilidad política frente a esos ciudadanos y se representan unos ideales o unos intereses. De manera que hay ciudadanos que uno siempre los ve quejándose de la política o de los políticos, pero cuando les preguntas si votan o participan, dicen que no. Cada que un ciudadano no participa, permite que otros estén decidiendo por él. ¿Y qué es lo que pretenden usted, Juan Diego Gómez Jiménez, hoy senador de la República, y Nicolás Alberto Echeverría Albarán, hoy representante de la Cámara, cuando por el movimiento Conservadores de Vida pretenden repetir curul en el Senado usted, en la Cámara Nicolás Alberto Echeverría? Debemos plantear con mucha claridad que Conservadores de Vida no surge como una alianza electoral, surge como un movimiento ciudadano que quiere estar cerca a los ciudadanos, que quiere representar sus ideales y obviamente a través de representar esos ideales necesitamos un espacio donde cumplir los sueños y los ideales de los ciudadanos y es el planeta Tierra. Por eso nuestro eslogan es Defendamos Nuestro Mañana, porque se basa en que vamos a proteger la vida y a cuidar la vida como el más caro valor de la sociedad y le vamos a implantar una línea transversal de carácter ambiental que busca diferenciarse
de las propuestas que hoy están polarizando el país, si votaron sí o no en el plebiscito, si están de acuerdo o no con el proceso de paz y si vamos a seguir hablando de lo mismo. Uh-huh. Por supuesto, cuando uno asume una responsabilidad de una curul en la Cámara o en el Senado, tendrá que ver con la salud, con las pensiones, con la educación de los ciudadanos, con el esquema de regalías, con la inversión, con la lucha contra la corrupción, pero allí encontramos que los partidos políticos, desafortunadamente, han abandonado las causas políticas y han dejado factores de diferenciación de lado que nosotros aspiramos, desde Conservadores de Vida, poder dialogar directamente con los ciudadanos, recibir sus inquietudes, recibir sus propuestas y, lo más importante, representarlos con mucha honestidad y con mucho cuidado de respetar fielmente esas inquietudes. Y habla usted del ambiente como una necesidad, como una urgencia, pero todavía nosotros, muchos, no obstante hablar de calentamiento global, no obstante hablar aquí, más cerquita, de contingencias ambientales, de enfermedades respiratorias, de muertes por enfermedades respiratorias, en fin, no obstante eso, todavía nos sigue pareciendo que lo ambiental es algo accesorio, algo cosmético. Por eso, de alguna manera, lo hemos dicho así expresamente, deberían ustedes lograr que ese derecho de tercera generación, que es el medio ambiente sano para todos, se convirtiera en un derecho fundamental, así como se logró con la salud, a través de una ley estatutaria. Claro, nosotros la intención que tenemos es hacer entender a los ciudadanos que nos preocupa muchísimo el ambiente. Fíjese que usted lo relaciona claramente, Roger, las contingencias ambientales por calidad del aire en la ciudad de Medellín, la contaminación de partículas, de material particulado PM2.5, que ya no es un cuento, afecta a la salud, se le sugiere a los ciudadanos, se les pide que no salgan a hacer deporte en los días en que estamos en alerta naranja o alerta roja y que se tenga mucho cuidado porque hay grandes enfermedades respiratorias. Para eso, Conservadores de Vida ha diseñado una plataforma que tiene tres elementos que creemos son muy importantes. El primero de ellos es denominado familia multiespecie, que se concentra esencialmente en el desarrollo integral de la familia con los menores, con los adultos y los adultos mayores. Un segundo punto que es dentro de esa familia multiespecie, la protección y los derechos de los seres sintientes. Un elemento adicional son las mascotas, que son los animales y que se rige por toda una línea de protección animal y de evitar los espectáculos cruentos y el maltrato animal. Un segundo elemento que tiene que ver con desarrollo sostenible, responsable y equitativo, y es cómo no nos oponemos a todas las actividades humanas, ni siquiera a la minería, siempre y cuando vaya acompañado de buenas prácticas y que se pueda realizar en los sitios donde no ponen peligro ecosistemas estratégicos como humedales, páramos o algún tipo de ecosistemas de esta naturaleza. Y un tercer elemento que se llama urbanismo sostenible y adaptación al cambio climático y tiene que ver con todas esas contingencias de carácter respiratorio y con una serie de propuestas que vamos a trabajar en un paquete legislativo y en un paquete académico que será un ciclo de conferencias tanto en la ciudad de Medellín como en el departamento de Antioquia y a nivel nacional, en el que pretendemos que la gente conozca de primera mano las iniciativas, las propuestas académicas y las propuestas legislativas que tenemos en Conservadores de Vida. Terminemos diciendo, Juan Diego Gómez Jiménez, senador de la República, aspirante al Senado de la República por Conservadores de Vida, en fórmula con Nicolás Alberto Echeverría Albarán, aspirante a repetir curul en la Cámara, miembro de la Comisión Quinta. Ambos son miembros de la Comisión Quinta, la que tiene que ver con asuntos ambientales, mineroenergéticos y de agropecuarios. Terminemos diciendo, cuidar el medio ambiente no compite con el crecimiento económico, con el progreso. O sea, usted habló, por ejemplo, de explotación minera, sí, pero con responsabilidad, por ejemplo. Claro, es que el punto de partida, digamos, el punto más grande y más grueso de donde arrancamos es que ¿cuántas vidas más se tienen que perder? Recordemos la tragedia que ocurrió hace pocos meses en Mocoa o en la ciudad de Manizales o lo que ocurrió en Salgar, que eran tragedias evitables porque a través de un sistema de alertas tempranas se pudo conocer, de hecho se conoció que esas crecientes iban a llegar y que se iba a producir una tragedia de esta naturaleza. Aquí lo que queremos es proteger la vida como el más alto valor de la sociedad y a través de ella elaborar todo un paquete académico y un paquete legislativo que nos permita ese diálogo permanente con los ciudadanos. Muchísimas gracias, Juan Diego Gómez Jiménez, por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Qué rico, ¿será que es posible, entre tantas cosas que aquí se sugieren permanentemente, que el derecho a un ambiente sano deje de ser accesorio para algunos y que se convierta en un derecho fundamental? ¿Lo podrán lograr los congresistas de la República, en este caso Juan Diego Gómez Jiménez y Nicolás Echeverría Albarán?
como líderes de ello, vamos a ver. Ahí nos queda la inquietud a nosotros como electores y a ustedes como posibles reelegidos el 11 de marzo del año entrante. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 9 y 30. A las 7 y cuarto, Germán Mendoza les entrega la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve reforzado de información a las 11 y cuarto de la noche. Muchísimas gracias, chao.